Hello everybody and welcome to the English course level 1. Remember that this course belongs to the program Vamos para la Universidad. I want to say hello to some institutions that are connected with us in this moment. We have Institución Educativa del Mira Álvarez, we have Institución Educativa Llano de Córdoba, Institución Educativa San Miguel, and Institución Educativa Luis Andrade, right? Welcome to this session. Today we are going to have a guest. Tenemos una persona invitada que nos va a hablar algo muy interesante para nosotros, ¿cierto? Para todos ustedes, los chicos y chicas que nos están viendo allá en las instituciones educativas. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Julio y él nos va a comentar algo muy importante. Él va a estar con ustedes más o menos 15 minuticos y luego continuamos con la sesión de inglés. ¿Ok? Para que entonces lo escuchemos y luego continuamos con lo de inglés. Saludos, ¿cómo están? Muchas gracias, profe Danilo, por darnos este espacio. Mi nombre es Julio Tejada, yo soy psicólogo de bienestar y hoy vengo a hablarles 10 minuticos. Un momentico, el inglés ya retorna esa opción que tenemos del bilingüismo, que ojalá ustedes la aprovechen bastante. Les cuento algo, ya en ninguna carrera a nivel universitario uno se puede graduar sin tener unas bases muy sólidas o tener por lo menos unas competencias en inglés, ¿sí? Ella es fundamental para cualquier carrera, no importa la que sea, ¿sí? Entonces, como les dije, mi nombre es Julio Tejada de Bienestar. ¿Y cómo los acompañamos en bienestar? En bienestar los acompañamos de varias formas. A ver, el eje fundamental es que uno tenga un proyecto de vida. Mire, cuando uno tiene un proyecto de vida, uno... sucede que es como cuando uno llega a la terminal y si no sabe para dónde va, no sabe qué bus coger, ¿sí? O cuando uno para un mototaxi lo primero que le pregunta a uno es para dónde va, ¿sí? Lo mismo nos sucede a nosotros. Hay que coger nuestra vida, no es el mototaxi de nuestra vida, y decirle para dónde vamos. ¿Cómo se logra eso? Teniendo un proyecto de vida. Ese es el objetivo final que tenemos en bienestar, para que ustedes como estudiantes tengan un proyecto de vida. Ustedes están a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Hasta el momento las decisiones que han tomado ustedes son decisiones en su gran mayoría no muy importantes. Cuando ustedes entraron a primaria o a bachillerato, el papá y la mamá no les preguntó, sino qué los llevó a la institución. Ahora, cuando ustedes terminen 11, les van a preguntar qué van a hacer, ¿sí? Porque ya el colegio, esa etapa se les terminó. 12 para ustedes no existe, ¿sí? Por lo menos en Colombia. 12 no existe. Entonces ya ustedes tienen que tomar la decisión o me voy a trabajar o sigo estudiando, no solamente en la universidad, en otras partes también se puede estudiar o hacer una técnica o una tecnología, o me quedo en la casa, o qué más hago. Sí, entonces es importante tener claro eso. ¿Cómo te acompañamos nosotros buscando un proyecto de vida? Mire, tenemos estas intervenciones que hacemos en las diferentes clases, en los diferentes cursos, como la del día de hoy, que son talleres de intervenciones sincrónicas, o también tenemos unas visitas. Nosotros hemos ido a alguna de sus instituciones, algunas instituciones nos han dicho necesitamos que vengan de bienestar y hemos ido, o sea, visitas a instituciones educativas. Si ustedes, alguien, una persona de ustedes, un estudiante, dice yo me siento perdido, no sé si estudiar maternidad de gallinas o estudiar idiomas, o no sé si estudiar maternidad de gallinas o ingeniería, si está tan perdido, tú puedes solicitar unas asesorías personalizadas. Al final te voy a dar una dirección a las cuales tú puedes acceder y nos reunimos virtualmente con ustedes y buscamos unas orientaciones que te ayuden a aclarar ese proyecto de vida. Y también tenemos unos sondeos que ustedes nos responden muchas veces y les voy a mostrar que al lado del aula de inglés, sí, del aula de inglés que ustedes tienen, está el aula que dice Bienestar te acompaña. Ustedes pueden acceder a esa aula de bienestar y en esa aula de bienestar les van a tener contenidos, videos y algunas lecturas para que ustedes puedan aclarar ese futuro que tienen para su vida, ¿sí? Eso es lo que necesitamos que ustedes busquen, que tengamos un proyecto de vida, que el mototaxi de la vida cuando nos pregunte ¿para dónde vas? No le digamos yo no sé, no, hay que saber para dónde vamos, ¿sí?
Ok, entonces, les buscamos que ustedes accedan al aula de bienestar, que van a encontrar material muy interesante, videos muy interesantes y que les pueden aclarar incluso preguntas que a veces ustedes ni siquiera se han formulado. Ok, les cuento, hay cosas tan sencillas que un estudiante nos preguntaba en una institución, profe, en la Universidad de Antioquia, eso tan grande y como tan elegante, ¿uno puede llevar coca? Sí, se puede llevar coca. ¿Por qué? Hay unos imaginarios sobre la universidad que uno a veces tiene. Y claro, que casi todos traemos coca. Claro, hay muchos restaurantes también. Ok, entonces, les recomiendo que si ustedes entran al aula de bienestar, se metan a una actividad o en el foro que se llama La Mochila. Y ahí van a encontrar un montón de... van a encontrar una serie de instrucciones para que ustedes puedan hacer esa actividad de la mochila. Miren, cuando uno va a emprender un viaje, y emprender un viaje es como pensar en un proyecto de vida, uno siempre normalmente empaca la maleta o empaca la mochila, que es un término que utilizamos mucho nosotros. Voy a empacar la mochila. Entonces uno en la mochila empaca las cosas que cree que va a necesitar para el viaje. ¿Ok? Pensemos que tener un proyecto de vida es como comenzar un viaje, es iniciar un viaje. Entonces, uno antes de iniciar un viaje, uno cuadra su mochila y revisa qué va a llevar. Si yo voy para Bogotá, le voy a dar prioridad, lógicamente, por el clima frío, le voy a dar prioridad a los guantes, a la chaqueta, a un gorrito, ¿sí? Y si voy para Cartagena, le voy a dar prioridad, seguro, a los lentes oscuros, al bloqueador, a la pantaloneta, a una serie de cosas que implican ya tierra caliente y tierra fría. O sea, si tú sabes para dónde vas, te puedes preparar mejor. Entonces, hay que pensar en un proyecto de vida. Pero nosotros hemos pensado que tú construyas una mochila y en esa mochila metas una serie de herramientas. ¿Qué significa? Que les estamos invitando, y ya algunos nos han mandado videos o nos han mandado incluso fotos, que tú hagas una mochila usando material reciclable, ¿sí? Es una mochila que se pueda usar, una mochila verdadera, que tenga un tamaño mediano, que sea resistente y que perdure en el tiempo. Que no sea tampoco por ser... decir reciclable no quiere decir desechable, ¿no? Reciclable quiere decir que se reutiliza un material, pero puede ser perdurable. Entonces te invitamos a que tú hagas una mochila de verdad con material reciclable, ¿sí? Puedes entrar a un taller sincrónico de cada tema. Cada vez que hagas, que ingreses a un taller de los que hacemos sincrónicos, que hacemos en directo, que hacemos, tenemos unas fechas específicas que usted la puede consultar en el aula de bienestar. Si ingresas, tú puedes tomarle una foto que nos quede como evidencia de que estás participando de los talleres que realiza Bienestar. Y después, que tú tengas la mochila construida, vas a meter en esa mochila elementos que tú creas que te sirvan para elaborar ese proyecto de vida. Esto de una manera simbólica, ¿sí? Digamos, yo metería en la mochila, por un ejemplo solamente, metería una brújula. ¿Por qué? Una brújula es como sinónimo de algo que me orienta, que me dice para dónde voy. Entonces, el objetivo es que tú construyas una mochila y la empieces a llenar de objetos que simbolicen las herramientas o los elementos que necesitas para ese camino que estás construyendo en tu vida. ¿Ok? Cuando tengas tu mochila lista y cuando ya tengas los elementos que vas a meter en la mochila, te invitamos a que grabes un video de 3 o 5 minutos, entre 3 y 5, y no lo envíes o lo publiques en YouTube. Ahí está, todo esto lo encuentran en el aula de bienestar y en el foro, ¿sí? No se preocupen, ahí van a encontrar la dirección, vean otros videos que han montado ya compañeros, ¿sí? Mira los talleres sincrónicos, métete al aula de bienestar, métete al foro y ahí vas a encontrar todas esas posibilidades, ¿ok? Envía el video tu mochila, el plazo es hasta el 6 de junio a las 11:55 de la noche. Deben ser enviados por medio del foro. Vamos a ver que se cumplan los criterios y serán publicados en la página oficial de Facebook de Vamos para la Universidad, ¿sí? Y los tres videos con mayor número de me gusta o me encanta serán los ganadores. La votación es porque ustedes mismos pueden votar, cierran el 15 de junio, ¿sí? Entonces,
Entonces los invito a que hagan la mochila, a que piensen en qué le puedo meter a mi mochila o qué puedo, qué herramientas debo tener para mi proceso de vida. Sí, la convocatoria está ahí abierta, lo pueden hacer. Les decía, hay talleres e intervenciones sincrónicas. Hoy estamos haciendo la del 20 de abril, con qué cuento para mi viaje, sí, pero siguen qué caminos puedo elegir durante el viaje. Sí, como les decía ahorita, uno termina 11 y tiene muchos caminos, 4 caminos más o menos, o algo más, pero no son muchos caminos. Pero entonces ahí saber qué camino elegir. El próximo es el 9 y el 10 de mayo, y el 23 y 24 de mayo. Revisa todo tu equipaje y prepárate para la aventura. Esos son en el mes de junio, todas esas fechas ustedes las encuentran, ¿sí? Y les decía, si tienen algunas dudas, estas son las direcciones a las que nos pueden escribir, o al teléfono en Medellín, es vamospalauniversidad@uda.edu.co, o bienestar vamospalauniversidad@uda.edu.co. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. No les quiero quitar mucho tiempo de su clase de inglés en el día de hoy. Les recuerdo, si meten al aula de bienestar o se meten al foro del aula de bienestar, van a encontrar toda la actividad de la mochila. ¿Alguna pregunta puntual? Gaspar de Rodas, Lorenzo, Santa Teresa, el Llano de Córdoba, Luis Andrade, ok, San Miguel. ¿Alguna pregunta? Ok, aquí nos dicen que sí. Vamos a ver qué. Profe, ¿qué significa esto? It's a pleasure, un placer. Ok, perfecto. Listo. En mi época, para graduarse no exigían inglés. Ahora sí lo exigen para poderse graduar. Por eso no entendía ese término, ni me atrevía a pronunciarlo con el profe aquí al lado. De pronto una mala pronunciación sería horroroso. Ok. Los muchachos no tienen claro bien qué estudiar, preguntan en la institución educativa Llano de Córdoba. A ver, yo les repito, meten a los talleres de bienestar, pero hay cosas que nos pueden indicar muy claramente que quiero estudiar. A ver, si usted está en su institución educativa, es en el Llano de Córdoba, y entra el profesor o la profesora de matemáticas, y a usted le da como dolor de estómago o le da como rasquiña, por favor, no vaya a estudiar una ingeniería, ¿cierto? Si usted comienza a leer un libro, ¿sí? Aquí tengo el libro. Comienza a leer un libro y siempre en la primera página se duerme, ¿sí? No pasa la primera página. Dos cosas. O mejoras tu capacidad lectora, ¿sí? O no vayas a estudiar historia o derecho o psicología, que son carreras que exigen una muy, muy buena capacidad lectora y una lectura crítica. Primero, eso es de las cosas claras, ¿sí? Y lo primero es, ¿cómo te sueñas? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a lograr? Y entonces eso nos puede ir indicando muchos ejes, muchas pistas sobre lo que queremos. ¿Sí? Es que nos gusta, a ver, ¿qué nos gusta y para qué soy bueno? A mí me gusta mucho la música, ¿sí? Pero ya hice una prueba aquí en la escuela de música y me recomendaron que hiciera karaoke con mis amigos y cantar en la ducha. Sí, entonces, ¿qué me gusta y para qué soy bueno? No solamente a ver qué me gusta, a veces sirve. Hay que complementarlo también para qué soy bueno. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta el preuniversitario? Les cuento, les sugiero que se metan a la página ABA, ¿sí? O escriban preuniversitario ABA. Y es el preuniversitario virtual que sirve la Universidad de Antioquia, sí, desde la Facultad de Ingeniería. Ese preuniversitario cuesta 90 mil pesos cada curso, y a partir del mes de mayo hay inscripción para para ABA en el segundo semestre, para ese preuniversitario. Ok, cuesta 90 el curso de la parte matemática y 90 la parte lectora. Los 280. Y si ustedes han averiguado preuniversitarios en la ciudad, en el departamento, son mucho más costosos y exigen desplazamiento. Este tiene la ventaja de que lo pueden hacer desde el municipio, no tienen que venir a Medellín, y lo brinda la Universidad de Antioquia. Tengan claro, ningún preuniversitario le garantiza, ni siquiera el de la Universidad de Antioquia, el ABA, le garantiza a usted que pasa a la universidad el examen de admisión. Ninguno le garantiza. Los prepara, eso sí, pero no es más. ¿Ok?
No, ya va. La profesora Delgado, ya el profe viene. Yo estaba haciendo una pequeña intervención en la parte de bienestar. Los invito a que se metan en la parte de bienestar. Está al lado ahí del aula de inglés. Les deseo un buen día. Profe Danilo, muchas gracias. Mucho gusto, Julio. Entonces, Gracias. se me viene. Okay. Well, thank you to Julio for this information that is very important. Remember that the name of the program is Vamos para la Universidad, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo, ese es el ideal que tenemos con este programa, Vamos para la Universidad, que nos encontremos con ustedes aquí en la Universidad de Antioquia o en las seccionales que tienen en las diferentes regiones, ¿cierto? Entonces, para eso, Julio nos estaba comentando muchas cosas, muchos beneficios que les ofrece este programa para que ustedes saquen provecho. Entonces, recuerden pues que ahí en la plataforma donde entran a la clase de inglés, por ahí al ladito, nos contaba Julio que está la parte de bienestar. Y ahí pueden tener mucha información que les va a ser muy útil. Lo mismo con la invitación que nos hacía, eran los talleres que se dan, ¿cierto? Así como las clases que tenemos nosotros, pero unos talleres enfocados pues como a toda esta parte de vocación. Muy bien, entonces ahora sí vamos a continuar con nuestra English class, right? Voy a aprovechar para saludar de nuevo a todas las instituciones, porque hay algunas, cierto, que se han estado conectando en estos momentos. Entonces vuelvo a saludar a la institución educativa de Edelmira Álvarez y a todos sus estudiantes, institución educativa Llano de Córdoba, institución educativa San Miguel, Luis Andrade, Santa Teresa, Nuevo Horizonte, Gaspar de Rodas, Procesa Delgado. Welcome to all of you. Welcome, my dear students. También aprovecho para enviar un saludo a aquellas personas o instituciones que nos están viendo por medio de YouTube o live stream y aquellas instituciones que nos ven en diferido, como lo son la institución educativa Tanasio Girardot en Girardota, la institución educativa Guillermo Aguilar en Yolombó, institución educativa Santa Rosa de Lima en Giraldo, institución educativa La Esmeralda en El Bagre, Institución Educativa Colombia en Carepa, Institución Educativa Cecilia Duque en Abejorral, Institución Educativa Mariano de Jesús Euse, Sede Rural Chocholoma en Angostura, and Institución Educativa La Trinidad en Arboletes. Ok, so we are going to start this session, and I want to start this session. Remember that this is the week number 3, session number 2, unit number 2, ¿cierto? Entonces estamos en la unidad número 2, semana 3, sesión número 2. Ya la siguiente sesión estamos iniciando la semana 4, que es con la que vamos a terminar nuestra unidad. Poco a poco vamos avanzando, poco a poco llega, vamos aprendiendo más. Bueno, entonces, para empezar esta sesión, I want to ask you about how much do you remember about free time activities from the previous unit? ¿Qué tanto recordamos de las free time activities or hobbies? What do you remember about that? Algo que me puedan compartir sobre esas free time activities or hobbies. Puede ser esto, el nombre de las acciones, o puede ser, por ejemplo, cómo hablamos de nuestras actividades favoritas o de lo que nos gusta hacer. Okay, you are typing on the chat in the chat. Let's wait for your answers. Vamos a ver aquí. Okay, no ideas. Okay, for example, I like to do exercise Exercise, ta ta ta. In my free time, I like dancing. Very good. I like listening to music. Okay. I like dancing. I like playing soccer. Okay. I like swimming. Muy bien. Entonces, muy bien. I like, for example,
I like watching TV. Muy importante eso que les voy a comentar ahorita. Cuando hablamos de expresiones como I like, I enjoy, ¿cierto? Miren que tenemos dos formas de escribir lo que sigue. I like to do or I like listening. Con ing el verbo que sigue, porque estamos hablando de realizar la acción. Cuando hablamos de I like, I enjoy, I love, la acción que sigue la utilizamos con ese ing o gerundio que llaman, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque no vamos a decir, por ejemplo, I like it. Sorry, my fault. I like it. It's not possible. You can say I like to eat or I like eating or eating, right? A mí generalmente me gusta más ponerla así como en el ing, ¿cierto? Pero entonces para que sepan que esta forma no la ponemos cuando hablamos de I like, I enjoy, I love. Lo utilizamos o con to eat or eating, ¿cierto? Ok. Por aquí nos dicen, we like talking with partners in the school. Yes, very good. You can say also at school. Bueno, por aquí nos preguntan, ¿siempre el ing es andoendo? Es muy complejo siempre decir que cuando terminan el ing es andoendo. Por ejemplo, vamos a utilizar esta oración. Me gusta, o sea, si la traducimos con andoendo, me gusta escuchando música, ¿cierto? No es como muy claro, no es esa oración. Entonces, cuando lo utilizamos en presente continuo, significa andoendo. Pero resulta que en inglés también lo utilizamos para las oraciones, ¿cierto? O también lo utilizamos, por ejemplo, cuando antes del verbo tenemos preposiciones. El verbo adopta esa forma con el ing. Lo que pasa es que cuando lo pasamos como al español, ¿cierto? No decimos, por ejemplo, me gusta jugando fútbol, sino me gusta jugar fútbol, ¿cierto? Eso. I like speaking with my friend. Me gusta hablar con mis amigos. Aunque tiene ese ing, como antes está el like, no se convierte pues en ese gerundio. Listo. Ahí para que vayamos viendo esas cositas, poco a poco con estas actividades que vamos a ir viendo, las vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Listo. Entonces aquí tenemos some people, ¿cierto? Tenemos algunas personas that are going to talk about favorite activities, right? I have a question. Do you know these people? Do you know these people? Juanes, Botero, Maluma, and Mariana Pajón. Muy bien. Yo voy a escribir por acá y les voy a hacer una preguntita. What is the difference between this and this? Miren que aquí tenemos este this y this, ¿cierto? This and this. Un poquito más larga es ahí. Por aquí nos dicen este. Y ese, not exactly. Vamos a hacer algo por acá. This and that. ¿Cierto? Esto y eso. Este this es para uno. Y this. Ah, sorry, yes. This es para varios. ¿Cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, ¿cuál es la diferencia entre esas palabritas cuando vayamos a escribir y cuando vayamos a hablar? Este this es para uno y este this es para dos o más. Este y estos. ¿Ok? Muy bien, gracias Institución Educativa Llano de Córdoba por la corrección. Muy buen el ejemplo. This is Juanes. Muy bien, Institución Educativa San Miguel.
Ese di se refiere a una persona o cosa que está cerca. Listo. Bueno, entonces vamos a enfocarnos ahora sí. Muy buenos ejemplos que me están dando por acá. Ya voy a abrir el tablerito y voy a colocarle unos ejemplos. This is Juanes and these are Juanes and Maluma or Mariana and Juanes. Ok, entonces miren que ahí tenemos la explicación muy clara de que cuando utilizamos this en cuando utilizamos this, right? This para uno, this para dos o más. La pronunciación a veces no es tan clara, ¿cierto? Es muy tiene que escuchar uno muy atentamente esa pronunciación para notar la diferencia, pero lo importante es que vayamos como mejorando esa partecita. Bueno, entonces ahora sí nos vamos para donde estábamos. Mariana Pajón, Juanes, Fernando Otero en Maluma. I have a question. Do you know the real name of Maluma? Do you know what is the name of Maluma? Okay, yes, no. Very good. It's Juan Luis. Right? Juan Luis. Juan Luis Londoño. ¿Cierto? Más conocido como Maluma. Very good. This is Juan Luis Londoño Arias. Okay, very good. So, what we are going to do now is that we are going to read some interviews. Vamos a mirar unas interviews. Do you know what is interviews? Interview, very good. Entrevista. Do you know what is interviewer? And interviewee. Entonces tenemos entrevista. What is interviewer? Please help me. What is interviewer? Okay, I am answering for your question. No. Interviewer is the person who do the interview. Okay, very good. Is the person who do the interview. And the interviewee is the right. El interviewee es el entrevistado, es la persona a la que le hacen la entrevista. Bueno, entonces quería como aclarar estas palabritas para irnos ahora sí con esta parte. So we are going to do the next. We are going to read some information, about the favorite activities of four famous people, right, from Antioquia, right? So, I have here some images. We have some images, and I want that you tell me that maybe if you know what is the person that is going to be interviewed in this, okay, with these images, ¿cierto? Entonces vamos a ver, tenemos unas imágenes, ustedes, ¿a quién creen que están entrevistando? Recuerden que siempre estamos hablando de favorite activities. ¿A cuál de las personas que entrevistaron le puede gustar go to the Metro Cable, Pueblito Paisa and La Macarena? What do you think? Okay, algunos dicen Maluma, otros dicen Botero. Okay, we are going to see. I don't know. Vamos a ver qué nos dice Institución Educativa San Miguel. Pajón, Mariana Pajón. Vamos a ver.
Okay, is Juanes, right? Botero go to Macarena. Okay, but in this case, Juanes also go to Macarena. I want to ask you if some of your students wants to read. If some of your students want to read the interview, me dicen, activamos los micrófonos para que nos escuchemos si alguno de los estudiantes, ¿cierto? Lo ideal sería tener dos estudiantes que quisieran leer la entrevista. Me dicen, si tienen micrófono, yo les activo para que podamos hacer esta actividad. ¿Ok? Si no, don't worry about that. I continue with the session. Ok, we are going to try with Institución Educativa San Miguel. Vamos a ver con San Miguel y la siguiente la hacemos con Procesa Delgado a ver cómo nos va. Vamos a ver con San Miguel. Ahí les estoy activando el micrófono. Tienen que activar ustedes allá también para poderlos escuchar. Ok. Okay, don't worry, teacher Guillermo. I don't listen to you, San Miguel. No, ahí está activo el micrófono, pero no lo estamos escuchando. Okay, vamos a intentar con la institución educativa Procesa Delgado a ver si nos podemos conectar. Right? Ahí les activé el micrófono a la institución educativa Procesa Delgado. Vamos a ver si nos dan. Activen usted. Ahí sí. Vamos a ver. Are you listening to me? Okay, no los estoy escuchando. I don't know what is happening. Okay, I don't listen to you. Hello, Institución Educativa Lorenzo Yalí. Welcome to the session. I'm not listening to Procesa Delgado. Vamos a intentar a ver con la institución educativa de Elmira Álvarez. A ver qué es lo que nos está pasando aquí. A ver, ahí les activé el micrófono. Okay, Elmira, institución educativa de Elmira Álvarez. Can you listen to me? Hello. Hello. Okay. Fine, thank you. Are you ready to read? Okay. Okay, go ahead. Hello, Juan. How are you? Hi, I am excellent today. Please tell us about what activities you love to do in the city of Medellin. My favorite activity in Medellin is to use the Okay, very good. Thank you for your participation. Okay, thank you for your participation. Thank you very much. Very good reading. Okay, if you are not listening, please press F5. Actualicen páginas si no están escuchando para que solucionemos este inconveniente. Okay, thank you to the Institución Educativa de Elmira Álvarez. Very good reading. So, please, pay attention to the activities that the famous people like to do. For example, my favorite activity in Medellin is to use the metro cable system. I think it's fantastic. Also, I really like visiting Pueblito Paisa. I enjoy the food and love viewing my favorite city. Finally,
I like to go to concerts, to la Macarena, right? Miren entonces pues que les estoy subrayando palabritas importantes, ¿cierto? Lo que estábamos hablando ahora, I like, I enjoy, love, I like, ¿ok? Miren esas palabritas, eso, viewing, like observing, right? I and love viewing my favorite city. Me encanta, me fascina ver mi ciudad favorita. Okay, very good. So we are going to move. Presten la atención a las actividades y a los lugares donde ellos hacen esas actividades, porque después los vamos a necesitar. Entonces, si pueden ir tomando apuntes rápidamente, sería muy chévere. Okay, we are going to move to the next person. Do you know what is the next person? The next famous people, person. What is the name? Do you know what is the name? Very good, Mariana Pajón. Here we have movies and a restaurant. Ya podemos ir pensando, ¿cierto? Vamos aquí como haciendo conexiones. ¿Cuáles serán las actividades que le gusta hacer a Mariana en Medellín? Movies and the restaurant. So we are going to read the interview, right? Aquí tenemos la pregunta ya. Who is the second interviewee? Ya nos dijeron Mariana Pajón. Vamos a ver entonces si nos podemos conectar con la institución educativa San Miguel. A ver si de pronto ya pudieron solucionar el inconveniente que teníamos con el micrófono. Ahí les estoy activando micrófono. Vamos a ver, ya activé micrófono. ¿Será que nos estamos escuchando? ¿No dicen? Yo no la estoy escuchando. Vamos a ver. ¿Será que intentamos con the camera? Institución Educativa San Miguel, no los estoy escuchando. Tenemos el micrófono activado, sonido, pero no los estoy escuchando. Vamos a intentarlo con Institución Educativa Lorenzo Yalí. Ok, don't worry, Institución Educativa San Miguel. Iremos a ver si de pronto tenemos varias sesiones pendientes. En alguna de esas nos podemos conectar para que ustedes puedan hacer la actividad, ¿cierto? Don't worry about that. Lorenzo Yalí, ahí desactivé el micrófono a ver si nos escuchamos. Ok, Lorenzo Yalí, please talk. No los escuchamos. Hello. Hello, hello. Ahora sí, very good. Very good. Ok, now, are you ready to read? Yes. Ok, go ahead. Hello, Mariana Pago, what? Hi, everything is okay. Please buy a TV you love to your city of Medellin. Okay, like my son, my favorite activity is to ride my bike on the Victorian, because it's really like to be so round. Be my fans. As I enjoy going to the movies. My favorite ones are romantic movies. Finally, I like to eat at restaurants. Very good! Very good! Recuerden que para aprender inglés hay que practicarlo, ¿cierto? Entonces voy a leer rápidamente y luego pasamos a la otra y vamos a intentar con la institución educativa Procesa Delgado a ver si nos da
la participación. Hello, Mariana Pajón. WhatsApp. WhatsApp. Miren que es como el nombre de la aplicación que tenemos en el celular, ¿cierto? WhatsApp. Hi, everything is okay. Please list 5 activities you love to do in the city of Medellín. Okay, let me think. Déjeme pensar, ¿cierto? Let me think. My favorite activity is to ride my bike on the ciclovía. Because I really like to be surrounded by my fans. Also, I enjoy going to the movies. My favorite ones are romantic movies. Finally, I like to eat at a restaurant. Okay? So, it's clear the activities that Mariana likes to do are clear her favorite activities. Yes or not? Is it clear? Yes? Okay. So now what about this? What is the next interviewee? Okay, very good. So we'll say Botero. Okay. So here we have some images. Right? Do you know what is the name of this place? Do you know what is the name? Okay, the museum. Very good. Museum. And here we have Sancocho. Sancocho, right? Por aquí nos dicen, I like Sancocho. I like Sancocho. Right? Plaza Botero and the museum. Very good. So now we have the interview, right? Vamos a intentar leer otra vez con la intención educativa Procesa Delgado a ver cómo nos va. Ahí les activo el micrófono. Vamos a ver. Are you listening to me? Tenemos micrófono activado, pero no nos estamos escuchando. Okay, no, I don't listen. Vamos a ver, Procesa Delgado. I don't listen to you. Vamos a ver. Institución Educativa Lorenzo Yalía, si nos da. Okay, I'm listening to you. Hello, hello. Hello, okay, go ahead. Please read. Hello. Hello. Fernando Otero, how are you? Hi, I am fine, thank you. Please, like 5 activities you love to do to be in the city of Medellin. Please, my favorite activity is to go to the museum. There, I really like to look and the fighting, and I enjoy discussing about them with my friends. Besides, I love eating sancocho at the museum restaurante. Finally, I like going to the Twitter. Thank you for your participation. Thank you for your participation. Very good. Don't worry about that. No se preocupen por esas palabritas que no sabemos pronunciar, que para eso estamos aquí en esta sesión, ¿es cierto? Para aprender. Don't worry, Institución Educativa Procesa Delgado. Maybe the next time we can do the activity. Okay, I'm going to read the interview. Voy a leer la entrevista otra vez y vamos a estar muy pendientes de cómo se pronuncian algunas palabras, ¿cierto? Para que empecemos a corregirlas. Okay, so, hello Fernando Botero, how are you? Hi, I am fine, thank you. Please, list 5 activities
you love to do in the city of Medellin? Well, my favorite activity is to go to the museum. There, I really like to look at the paintings and I enjoy discussing about them with my friends. Besides, I love eating sancocho at the museum restaurant. Finally, I like going to the theater. Okay? Very good. Thank you for your participation. Vamos a ver. Is clear the information? Please tell me if the information is clear. Yes? Okay, very good. So this is the information about Fernando Botero. And now we have another interviewee. Okay. Could you please tell me the name? Yes, very good. It's Maluma. It is Maluma. So here we have the interview. Vamos a escuchar entonces a la institución educativa de Elmira Álvarez. Yes? Okay. Vamos a ver, tengo aquí a Elmira Álvarez. A ver si en este es. Are you listening to me? Yes. Okay, very good. So, are you ready? Okay. Go ahead. Hello, Maluma. What you? Hi, I am okay. Please list five activities you love within the city of Medellin. Well, my favorite activity is going to the disco. There, I really like dancing and I enjoy singing a lot. Also, I love to say a walk until late. I like to sleep the water. Very good. Congratulations. Very good. Congratulations because you did a good reading. Okay, thank you, Institución Educativa de Elmira Álvarez. Vamos entonces a mirar rápidamente las actividades. Hello, Maluma. What's new? Hi, I am okay. Please list five activities you love to do in the city of Medellin. Oh, sorry. Yes, you're right. No he activado el micrófono. Sorry about that. I was saying that thank you to Institución Educativa de Elmira Álvarez because you did a good reading. Okay. Vamos a mirar rápidamente entonces la entrevista. Hello, Maluma. What's new? Hi, I am okay. Please list five activities you love to do in the city of Medellin. Well, my favorite activity is going to the disco. There, I really like dancing and I enjoy singing aloud. Also, I love to stay awake until late. I like to sleep the whole day. Okay, so this is the interview about Maluma. Aquí tenemos entonces los créditos de las imágenes. Y ahora tenemos una tablita que ustedes me van a ayudar a llenar rápidamente. Vamos a colocarla aquí en otra imagen. ¿Cuál es la idea? Vamos a hablar acerca de los hobbies and favorite activities about Juanes, Fernando Botero, Mariana Pajón, and Maluma. To do that, we have this chart, right? Entonces, what we are going to do now is that you are going to tell me sentences about Juanes. For example, Juanes, la actividad y en qué lugar lo hace, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo muy relacionado a las entrevistas que leímos. Y vamos a tratar de que me escriban las oraciones completas. Por ejemplo, no me van a decir, Mariana, ride bike. No, the idea es Mariana likes to ride her bike. O Mariana likes riding her bicycle. Ok, so please help me with that. Vamos a ver, estoy esperando la respuesta de todos ustedes. Si necesitamos volver a las entrevistas, yo me devuelvo un poquito en la presentación para que podamos leer. Ok. So tell me please the activities. Ok, very good. Juanes lie sing in
La Macarena. Bueno, entonces, muy bien, Metro Cable. Vamos entonces a decir algo. Vamos a decir, por ejemplo, at, porque estamos hablando de un sitio, ¿cierto? Específico. De un sitio específico. Y vamos a ponerle entonces a este por acá la S y el ING. ¿Ok? Por aquí nos dicen, his favorite activity is to use the Metro Cable system. Ok, very good. His favorite activity is to use the Metro Cable system in Medellin. Right? Okay. Very good. Thank you for your participation. Vamos a ver, ¿de quién más podemos decir algo? De pronto de Mariana, de Mariana Pajón. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Mariana Pajón? Okay, so try to remember the things that you can say about Mariana Pajón. Vamos a ver qué nos comparten por acá en el chat. Mariana likes, very good. Mariana likes to go to the cinema. The cinema. Okay. He likes, por aquí de Juan, ¿es cierto? He likes visiting Pueblito Paisa. Pueblito Paisa. Restaurant. ¿Qué podemos decir con restaurant? What can we say about that? He enjoys the sight of Medellin. Okay. She enjoys, right, to go to restaurant. Let me organize the letter because restaurant. Okay, very good. Okay. So we are going to stop this activity in this moment. I want to say great job, ¿cierto? Because you did. Vamos entonces a volver un poquitico que por aquí nos compartieron otra. Mariana likes eating at restaurant. Very good. Mariana likes, ponerla aquí, eating at restaurant. Very good. Very good sentences. Okay, so great job because you did a good job, right? Recuerden que todas estas actividades están orientadas para que aprendamos y resultan bien solo si ustedes participan. And of course, you did a good job. Por supuesto, como siempre, muy buenos en la participación, escribiendo cosas, compartiendo, una buena forma para aprender, right? Very good and congratulations. Por aquí todavía nos están compartiendo cosas. Nos dicen, Mariana likes going to the ciclovía. Very good sentence. Okay, very good sentence. He likes going to concerts at La Macarena. Yes, very good. Nice sentences. Okay, miren entonces que ya estamos aprendiendo, ¿cierto? Cómo decimos esas actividades favoritas, las actividades que les gustan hacer a las personas. Ok, aquí nos dicen, Mariana does not like sancocho. Ok, maybe bandeja paisa, right? Ok, very good. Let's continue with the other activity.
Okay, here we have. Vamos a ver cómo nos va con esta actividad. What other famous people do you know or like? ¿Qué otra persona famosa conoce o te gusta, cierto? Digamos que usted admira una persona famosa. Bueno, ahí está. Vamos a trabajar en parejitas y vamos a crear una entrevista a esa persona famosa, ¿cierto? Y le vamos a preguntar sobre sus favorite activities or hobbies, los lugares donde lo hacen y las razones por qué hacen eso. Y aquí vamos entonces a tener un ejemplo. Digamos que yo voy a entrevistar a alguien famoso. Entrevistemos a un jugador de fútbol, o a quien, si un jugador de fútbol está bien, James Rodríguez. Bueno, entonces entrevistemos a James Rodríguez. Entonces yo le digo, por ejemplo, hello James, how are you? James me responde, I am fine and thank you. Yo le puedo preguntar cosas como, what do you like to do in your free time, ¿cierto? What do you like to do in your free time? Yo le puedo preguntar, what are your hobbies? Right? For example, what are your hobbies? Entonces él me puede decir muchas cosas. Él me puede decir, por ejemplo, in my free time, I like to play with my daughter. ¿Cierto? Me gusta jugar con mi hija. I like going to the cinema with my daughter. Right? I like playing video games with my friends. I like visiting my mother, for example. For example, I like visiting my mother in Medellin. Or I like, por ejemplo, my hobby is to sing. Muy bien, también podemos tener eso, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos va con esa. Le vamos, por aquí me dicen, hello, in my free time, I like to go to Pueblito Paisa and eat rice with coconut. Very good. Rice with coconut or coconut rice. Yeah? Okay, very good. Vamos a ver, voy a dar unos 3 minuticos a ver si de pronto los chicos, ¿cierto? Las chicas, las parejitas, preparan una entrevista a algún famoso que conozcan o que admiren. Y luego esos 3 minuticos, si alguno se anima, les activamos el micrófono para que hagan el performance de la entrevista. Por aquí nos dicen, my favorite activity is to dance. Muy bien. Entonces ya saben, está contando el tiempo. Vamos a ver 3 minuticos mientras tanto, para que se vayan preparando, y si alguna institución, alguno de los chicos, las chicas, desea realizar la entrevista, yo les activo el micrófono y nos escuchamos, ¿cierto? Para ver cómo les va. For example, remember that you can say, for example, I really like. Recuerden entonces que trabajan en parejitas. Uno es el interviewer, ¿cierto? El entrevistador. Y el otro es el interviewee. Ok. Por aquí nos están diciendo, my hobby. Entonces vamos a colocar algo por aquí. Hobby, cuando vamos a hablar de un solo. Y hobbies, cuando vamos a hablar de varios, ¿cierto? Entonces en este caso sería, my hobby is to play Ultimate Frisbee. Ok, very good. Vamos a ver cómo nos va con la entrevista a una persona famosa. Todos están allá trabajando bien juiciosos, con un compañero, pensando las preguntas, escribiendo alguna cosita. Pueden utilizar expresiones como las que vimos en las entrevistas que le hicieron a Mariana Pajón, a Juanes, a Fernando Botero. Right?
Remember that here in Colombia we had a lot of famous people, right? We have many people, okay, that is famous. So choose one person and just ask questions. Vamos a escoger una persona de esas famosas para hacerle la pregunta. Vamos a ver cómo nos va con eso. Remember, you can ask, for example, what is your favorite hobby? What do you like to do? What activities do you like to do in Medellín or in Colombia o en el país donde la persona viva, right? Y la otra persona entonces empieza a decir, my favorite activity is to eat, I don't know, bandeja paisa in Medellín, or I like going to Cartagena and eating, let's say, ceviche, or I like going to Parque Norte, whatever you want to say, right? So, are you ready? Somebody wants to share? Vamos a ver si alguien quiere compartir la actividad. If you don't want to share, you can just show to the teacher, ¿cierto? Si no la compartimos por acá, podemos mostrársela al profesor o con el profesor de pronto se ponen de acuerdo para la actividad. Okay, don't worry, teacher Guillermo. Don't worry about that. Go ahead. We are almost finishing the activity. Solamente nos queda pendiente la actividad guiada. Voy a pasar entonces a la presentación de la actividad guiada para de esta forma terminar nuestra sesión. Ok, si de pronto alguno se anima a hacer el performance de la entrevista, me dicen en el chat. Thank you, Institución Educativa Llano de Córdoba. If you have to go, go ahead, don't worry. Bueno, por aquí en la Institución Educativa Lorenzo Yalí nos dice... Ok, que no están listos todavía. Mientras tanto, les voy contando entonces la actividad guiada. My friend's favorite activities. ¿Cuál es la intención de esta actividad guiada? Expresar de manera escrita información referente a las actividades diarias de una de mis personas significativas. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? Choose some pictures showing activities you share with your friends. Make a mini album writing the activity in the picture. Add some information you want to share. For each picture, write a sentence such as, I go to the soccer court with Carlos. I like it because I can play soccer. Voy a abrir por aquí una... Entonces digamos que ustedes tienen aquí el cuaderno o una hojita, un papel periódico, lo que sea. Okay, don't worry, Institución Educativa San Miguel. Go ahead. We are finishing the class, right? Thank you for your participation. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una imagen, tenemos unas hojitas, o tenemos un cuaderno. Cada uno, el profe les dice cómo lo van a realizar. Y ustedes, para esta sesión, ¿cierto? Creo que los profes también se pusieron de acuerdo con ustedes. Les dijeron que llevaran unas fotos, unas imágenes o revistas, etcétera, o dibujaran, whatever you want to do. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, ustedes dicen, no, yo, una de las actividades que me gusta hacer con mis amigos o los sitios que nos gusta visitar es la cancha de fútbol. Entonces usted va a pegar aquí la imagen, ¿cierto? Una cancha de fútbol, unas personas jugando, vamos a hacer Juan Palitos y María Palitos, ¿cierto? Un balón por aquí, ahí está la imagen. Muy bien. Y debajo entonces usted va a escribir. Va a escribir una oración relacionada con esa imagen. For example, I like to go to the soccer. Let me organize this. To the soccer court with my friends. Punto. I like playing soccer. Right?
Eso es un ejemplo, ¿cierto? Ustedes pueden escribir las oraciones que ustedes consideren necesaria, lo que quieran compartir, que esté relacionado con esa imagen. Entonces después sacan la otra imagen de la actividad que a ustedes les guste hacer. Aquí está la imagen, la pegan y ustedes aquí van a escribir otra oración que esté relacionada con esa imagen. Y así hasta que formemos un mini álbum. Ok, so it's clear the activity. It's clear, yes or not? Please tell me in the chat if it is clear. Okay, what happened to you? Don't let me fall. Okay. Entonces espero pues que todo esté muy claro. I want to say thank you to the different institutions that were connected with us in this session. Thank you to Institución Educativa Edelmira Álvarez, thank you Institución Educativa Luis Andrade, Institución Educativa Nuevo Horizonte, Institución Educativa Lorenzo Yalim, Institución Educativa San Miguel, Institución Educativa Procesa Delgado, Institución Educativa Llano de Córdoba, que se tuvo que ir ya. Thank you for your participation, thank you for your time. Remember that the idea of this program is to learn English by practicing and enjoying. También aprovecho para enviar un fuerte saludo a las instituciones que nos ven en diferido y aquellas que nos ven por YouTube. We have Institución Educativa Atanasio Girardot en Girardota, Institución Educativa Guillermo Aguilar en Yolombó, Institución Educativa Santa Rosa de Lima en Giraldo, Institución Educativa La Esmeralda en El Bagre, Institución Educativa Colombia en Carepa, Institución Educativa Cecilia Duque de Duque en Abejorral, Gabriela Mistral en Copacabana, Mariano de Jesús EUCC Rural Chocholoma en Angostura, and Institución Educativa La Trinidad en Carepa. You see, many institutions in different towns. So thank you for your participation. Thank you, my dear students. See you the next session. Bye bye.